Chicos, hoy he quedado con el colega que empecé a patinar. O sea, yo empecé a patinar como hace 12 o 13 años. Pues he quedado con ese colega que ya no patina. Y bueno, pues nada, vamos a estar allí comiendo. Como habéis visto, eso es todo lo que me he llevado. Parece que vaya de campamentos en vez de a patinar. Vamos al Vagapar. Y nada, ahora patinaremos un poco y a ver si aguantamos esta calor. Let's go. Bueno chicos, estamos aquí en el Vagapark. Gaby no quiere salir mucho, ¿vale? Porque no le gustan mucho las cámaras. Así que vamos a empezar a patinar un poquillo y bueno, si quiere, pues de aquí a un rato pues le grabaremos. No creo que salga, pero bueno, intentaremos. Mira, 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 ahí se ve el fuego. Hay otro, ¿eh? Ahí se ve el fuego, ¿eh? Co, mira aquí. Eso es puta madre. Hostia, la están liando, ¿eh? Pero que se les va de las manos, ¿eh? Hostia, se ha liado. Fíjate todo lo que abarca, tú. Se ha liado. Sí, porque escuché la sirena, ¿no? Hostia, no sé qué han hecho, pero se ha liado bien parda, ¿eh? Ahora ya no se ve bastante fuego, pero hay una humareda de putos locos. ¡Hostia! ¡Vaya humareda, chaval! Menuda locura. Está pillando algo bueno que lo alimenta, Fili. Sí. Porque ves lo rápido que sale. ¿Has visto, no? Como sí. Como el hongo atómico. ¿Ves? Desde aquí estamos nosotros mucho más lejos. Están al otro lado de las vías. Mía, se ha vuelto a avivar la llama otra vez. Y así está la cosa, chavales. No sé qué cojones pasa. Están los bomberos. Aquí parece que se ha frenado un poquillo más. Estamos cerca de las vías del tren. Y ahí policía, bomberos. Menuda liada. Hostia, mira, ahí hay un poquito de fuego. Y eso de ahí. Sabía yo que el fuego era saltarín, tío. Como pollo no llevo hasta allí. Vaya locura. Escúchame. Vaya locura. Como un fueguecillo, a menos, ¿sabes? Aún sale fuego, pero lo importante está ahí. Menuda locura la que se ha liado. No sé todavía lo que es, que me informaré a ver qué ha pasado, pero vamos. Mira, hostia, qué locura. Yo había quedado con mi colega con el que empecé a patinar, ¿vale? Y me encuentro con un incendio. Ha sido una locura, o sea, no me lo esperaba para nada. No me lo esperaba, la verdad. Ahí está mi colega. Volviendo a lo Vagapar después de haber comido un poquito. Nos hemos subido por aquí. Hay un coche de policía. Y allí pues toda la liada. A ver si se ve un poquito con la cámara. Sale humo muy negro de esa parte. Realmente, a ver, no es motivo de risa el incendio, obviamente. Pero... no va a hacer que el incendio se apague también. Literalmente está oscureciendo el cielo, ¿eh? Es una
Sí, o sea, esto no te lo encuentras todos los días y bueno. Hay blanco por una parte y en negro por otra. ¿Eso qué? ¿Negro será plástico, no? ¿Entiendo o qué? Estarían eligiendo al papa. Al nuevo papa. Pues está confusa la cosa. Negro y blanco. Dios. Full fuego, full fuego ahora. Está pasando flojo, Para lo que suelen pasar. Por favor, que no explote nada mientras está el tren pasando. Bueno, chicos, el fuego sigue, como estáis viendo. Voy a dejar aquí el móvil enfocando para allí, por si acaso ocurre algo más heavy o lo que sea, porque antes ha explotado algo y no lo hemos podido coger. Así que voy a dejar el móvil aquí y a ver si ocurre algo más, pues lo veremos. Mientras tanto, pues seguimos patinando. Incluso hasta la policía. Aún hay uno por allí, por si acaso. Pero bueno, ya solamente queda ese humillo. Así que de locos. Bueno, chicos, respecto a lo que pasó ayer, me he estado informando en varias páginas web. El tren hizo unas chispas y de repente se quemó todo. Me parece un poco extraño, siendo que hay chabolas ahí al lado. Las chabolas son como casas un poco nucletas. Lo que yo creo que pasó, gente, quemando cables para obtener el cobre. O sea, es decir, cogieron, yo que sé, unos cuantos cables, lo quemaron y demás para que se derritiera el plástico y sacar el cobre. Entonces yo creo que se les fue de las manos, se descontroló el fuego y pasó lo que pasó. Eso es lo que yo creo que pasó. Pero en las noticias pone como que saltaron unas chispas del tren y empezaron a prender fuego. Un poco raro. También he leído en esas páginas web que murieron 3 o 4 perros, que a ninguna persona le ha pasado nada. Así que eso, no pudimos grabar mucho más porque, bueno, se hizo de noche, así que no había luz. Por lo tanto, no sé si os habrá gustado este vídeo. A ver, a mí no me ha gustado porque ha pasado esto, pero bueno, quiero que lo apoyéis mucho. Quiero que le deis like, que si queréis compartirlo, lo compartáis, para que la gente se haga idea de lo que puede pasar en verano. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.